哦。Uh Venerable Gesila, and also the Sangha members, and all Dharma brothers and sisters. First of all, I would like to uh, take this opportunity uh, to extend my very warm greetings and best wishes to all of you. Venerable Venerables miembros de la Sangha, hermanos y hermanas, primero uh, me gustaría aprovechar esta preciosa uh, oportunidad para daros uh, a todos uh, trasladaros mis mejores saludos y también mis mejores deseos. And also I would like to take this opportunity to thank you very much for inviting me here and giving uh, such a warm and traditional Welcome upon my arrival here in this, uh, center. Y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradeceros el que me hayáis invitado aquí y que me hayáis ofrecido esta bienvenida tan cálida y tan tradicional al llegar a este centro. And uh, I have visited this center a number of times. Uh, And I still have very fond uh, memories of my past <coughs> visit. And so this time, uh, once again, to be b um, here, it is a great uh, joy for me to visit the center and to spend some time with the the members. Uh, He visitado ya este centro en un cierto número de ocasiones y tengo muy buenas memorias de las visitas pasadas. Y en esta ocasión me produce una gran satisfacción, un gran gozo, el, el pasar algo de tiempo con los, vosotros los uh, miembros, los componentes. Y es muy that so many people are now interested in learning Dharma. And also practicing it. Y también me anima mucho, me uh, satisface el ver como hay tanta gente que está interesada en aprender el dharma y también en practicarlo. no hay duda que el buda dharma es la fuente de toda felicidad y de beneficio. The world, the world where we live uh, has many different people, many different ideas, many different uh, culture. But one thing that is common to all is that everyone wishes to be free from suffering and wishes to, to accomplish the happiness. este mundo en el que vivimos eh, tenemos hay mucha gente, eh, muchas ideas, muchas culturas, pero una, una cosa común a todos, eh, algo que todos y cada uno deseamos es librarnos del sufrimiento y obtener felicidad. And so, for the sake of the accomplishing the happiness, every one of us, uh, every society is uh, running one after another uh, to. Find the happiness. y con este propósito de obtener felicidad es que todos cada uno de nosotros y todas las sociedades corren tras uh, la obtención de tal felicidad Y por the sake of happiness uh, that we made progress uh, developments and especially during the last century there is so much progress has been made in the field of science and technology y con el fin de obtener felicidad, que se ha, hemos progresado mucho y hemos obtenido un gran desarrollo, especialmente durante el siglo pasado en el campo uh, de la ciencia y de la tecnología, y uh, esto nos ha traído uh, gran beneficio. But at the same time, uh, it's very clear that actual happiness could not find through these uh, uh, outer uh, technology developments. Pero a la vez está muy claro que la verdadera felicidad no se obtiene mediante estos uh, desarrollos tecnológicos o a través de las cosas externas. To find uh, the real happiness, one have to change the mind, and one have to be free the mind uh, from the defilements. Para obtener la felicidad verdadera, uno o una debe cambiar su mente y debe de las emociones aflictivas. And so, for uh, for that, we need the spiritual assistance uh, through which then one can can uh, change the mind. And there are many uh, different religions and I myself personally believe that every major religion of the world, each one of them has its own beauty and has its own way to help the mankind. Hay muchas diferentes religiones en este mundo y yo personalmente creo que todas y cada una de estas religiones principales en el mundo tienen su uh, belleza particular y su modo particular de beneficiar a la humanidad. And so the variety of the different traditions different spiritual tradition is necessary just as like we need the different medicines to cure the different diseases. ¿Y la variedad o la diversidad de las diferentes tradiciones espirituales es necesaria de la misma manera que se precisan medicinas distintas para curar enfermedades distintas? Pero desde el punto de vista budista, nuestro conciencia, nuestro mente, no tiene un comienzo como tal. Es uno de los maravillosos, es que la conciencia no tiene un comienzo, ha sido... Just like the seed, how can we find the first seed? Similarly, there's no such time as the beginning of the uh, individual consciousness. Pero desde el punto de vista budista, nuestra consciencia, nuestra mente, no tiene un principio. Esa es una, gran, una de las grandes maravillas. Uh, porque la conciencia no, no podemos encontrar un principio de la misma manera que no lo podemos encontrar un principio para una semilla entonces eh, no hay principio para una conciencia individual so that we've been here uh, in the samsara from the beginningless time we, we referred as like beginningless and so that means that there's no beginning as as por eso hemos estado aquí en samsara que desde el tiempo sin principio se llama así desde el tiempo sin principio porque no hay no que quiere decir eso que no se puede encontrar un principio y desde entonces hemos estado aquí atrapados en el samsara. as long as in the samsara there is no uh, freedom no y mientras estemos en samsara no habrá libertad no, no habrá felicidad tendremos que uh, pasar por uh, enormes tipos de sufrimientos so so therefore we will have to make uh, efforts uh, especially when we have all the good opportunities such as la being born as human being and uh, mm, when we have all the prerequisite that it should not be waste and we must uh, uh, try to achieve our concrete uh, result uh, when we have this uh, golden opportunity. Por tanto, tenemos que uh, poner esfuerzo y especialmente ahora que tenemos todas las uh, buenas condiciones, oportunidades como la de haber nacido como humano, con todos los requisitos, no deberíamos malgastar, echar a perder estas y conseguir resultados concretos ahora que poseemos esta oportunidad dorada. And, uh, so, uh, and there Spiritual paths. So whichever one follows, that uh, wisdom is very important. Y hay muchos tipos distintos de caminos espirituales. Sea el que sea el que sigamos, la sabiduría es muy importante. Because we all are different, different uh, abilities, different mentalities, different defilements. And so the so therefore, everybody, everyone everyone could not be the same. Porque todos somos diferentes con diferentes mentalidades, uh, engaños, emociones afflictivas, Por todos, cada uno, todos y cada uno no podemos ser eh, lo mismo. So generally speaking, that we think that there are three kinds of a, a spiritual path. Y, uh, hablando in general, uh, creemos que hay tres tipos de uh, camino. And uh, so the very basic one, uh, that, that the life is impermanent. Uh, Buddha said that all compound things are impermanent, which means that anything that is grow, uh, rising out of cause and condition is impermanent. y al nivel básico es que la vida es impermanente Buda dijo que todas las cosas compuestas son impermanentes todo lo que surge a partir de causas y condiciones son, es impermanente and uh, mm, so end of the birth is has to be and anyone who's born has die Cualquiera que haya nacido, el final será el morir. Y cuando muramos, nuestro cuerpo físico será dispuesto de una u otra manera. But the mental consciousness could not be, uh, just Pero la consciencia mental no solo desaparecerá. Because the mind and body are very different. Body is visible and uh, can see p through the eyes, can touch, and can describe. But the mind is something very different. It's invisible, cannot uh, see, and cannot touch, so it could not just disappear. Pero la conciencia mental no, no es así, porque la mente y cuerpo son muy distintos. El cuerpo es algo visible, podemos verlo con nuestros ojos, tocar, es algo que se puede describir. Pero la mente es algo distinto, es invisible, no se puede ver ni tocar y, y por tanto no puede eh, simplemente desaparecer. So the, the consciousness, mental consciousness has to Continue. Ello, la mental tiene que and it determines, while we are living, uh, those who are committed uh, negative deeds, then it will, it will cause to fall down uh, in the lower realms, and uh, the virtuous deeds will cause us to to continuously bond in the higher realms. y lo que determina uh, lo que vivimos es si cometemos acciones negativas esto uh, nos llevará el caer en los uh, reinos inferiores y las acciones virtuosas uh, lo que provoca es el que continuamente renazcamos en los reinos superiores So those who, who realize that que falls in the lower realms there's a y aquellos que eh, se dan cuenta de que si renacemos en los Res inferiores, uh, lo que hai es una experiencia de sufrimiento eh, inimaginables so to to fall down in thes and continuously be in thes uh, for the sake of practicesharma. And this is called the small person's path. Y para evitar esto y el, el caer en estos reinos inferiores y el renacer continuamente en los reinos superiores, si uh, tenemos eh, este objetivo pa, al practicar el Dharma, a esto se le conoce como el camino de la persona de capacidad uh, inferior. and to so to be able to successfully to carry on that you need to keep the to we, one needs to abstain from the non virtuous deeds and one have to uh, practice the virtuous deeds by keeping all the uh, the good moral conducts. Y para ser capaz de tener éxito en este eh, y ir adelante en este propósito, debemos abstenernos de las acciones no virtuosas y practicar las acciones virtuosas, manteniendo una buena conducta moral. And, uh, <coughs> And Uh, within the circle of uh, samsara, only the difference is lower ram and, and higher ram seeking the higher ram. so, therefore, it is called the uh, small person's path. y uh, se le llama el camino de la persona uh, inferior porque aunque busca uh, se adentra en el camino espiritual, pero todavía es en el contexto del samsara

Uh, dependemos de la sabiduría porque sin la sabiduría no podemos tener una buena conducta moral por ello incluso este uh, camino básico o inferior depende de la sabiduría Then a, the, uh, path. y luego uh, está El camino de la persona mediocre. which means that who person who realizes not only in the lower realms even the higher realms also uh, of course there's a different degrees of suffering the lower realms have a very heavy suffering and higher realms have a less suffering but actually it is all nature of suffering ¿Qué significa? que uh, la persona se da cuenta de que no solo en los reinos inferiores sino que también en los reinos superiores uh, ha, eh, eh, lo determina como que existe sufrimiento pero que es de diferente nivel uh, eh, que en el superior uh, el sufrimiento es de menor grado pero todavía también así es sufrimiento porque todo en el samsara es naturaleza del sufrimiento. Uh, also, uh, in a way, it is a uh, in another form of suffering. Porque incluso aquellas uh, sensaciones de gozo y de placer, en cierto modo, también son otra forma de sufrimiento. So the entire samsara, from the highest heavenly realm to the lowest hell realm, is all uh, nature of suffering. Mm. Uh, to the highest okay. highest uh, high, heavenly realm uh -huh. to the lowest hell realm it's all a uh, nature of suffering por eso el samsara entero desde el infierno más inferior hasta uh, el cielo más superior todo está en la naturaleza del sufrimiento so the huge luas the entire samsara there's not a, a single spot that is uh, worthy of attachment por eso, eh, esa persona que se da cuenta de que el samsara por completo, en todo el samsara, no hay ni un solo lugar digno de apego y que quiere renunciar totalmente, eh, buscar la liberación. To accomplish that, one needs to cut the root of the samsara. The root of the samsara is uh, uh, self clinging. Es que para lograr esto debemos cortar con la raíz del samsara y la raíz del samsara es el aferrarse a la entidad o al yo. Uh, the root of samsara is self clinging in the in the sense uh, uh, instead of seeing the true nature of the mind that without any logical reasons that one clings as, as a cell. Uh, el aferrarse al yo es la raíz del samsara en el sentido de que en vez de ver la verdadera naturaleza uh, de la mente, sin ningún tipo de apoyo de razonamiento lógico, uno uh, se aferra al yo. But if we try to examine, try to find out the self that you cannot find anywhere. But due to a very strong habitual tendency that builds up, and so that we all have the natural habit of clinging as a self. Pero debido a, a hábitos fuertes, a tendencias fuertes, se construye este hábito eh, natural a aferrarnos al yo. Y cuando te aferras al yo, automáticamente... appear in because I and others mutuamente so when you have the self and the others then so the basically the uh, fault is the ignorance of not knowing the reality and due to ignorance that we cling as a self then uh, appears the others so when you have the self and the others then there's a Entonces, este uh, par del yo y el otro básicamente es debido al error de la ignorancia que no conoce la realidad. A partir de ahí nos aferramos al yo y de ahí surgen los otros. Y uh, debido a esto generamos deseo y apego hacia el propio lado y enfado hacia otros. Well, and then from there arises the other departments like pride, st stinginess, and jealousy, etc. And then from these departments, that we take actions. When you take actions then we create karma and that will cause us to tie it up to tie up uh, to tie it in the samsara y de estas emociones aflictivas, esto nos lleva a realizar acciones creando karma que es lo que nos ata al samsara so to renounce totally from the samsara

Y para hacerlo necesitas la sabiduría, la sabiduría que realiza la ausencia de yo o de entidad. Por tanto, para lograr tal objetivo, esta sabiduría es algo absolutamente esencial. Sin tal sabiduría, uno no liberate. oneself from the samsara. Sin tal sabiduría, uno una no puede liberarse del samsara. And to, to attain the, the nirvana. Y lograr el nirvana. And then so this is called the mediocre person's path because it is higher than the one who is seeking the, the higher rebirth, but it is not the ultimate goal, so it is the, the mediocre person's path. Y luego se le llama camino de la persona mediocre porque es superior al que busca tan solo un renacimiento superior, pero no es el objetivo uh, final o último, por eso es el camino de la persona mediocre. Then we have the the high the great person's path that person who realizes now not only the lower realms, the entire samsara is suffering. and that also not one self alone but the every sentient being every sentient being is and uh, since we believe in the rebirth uh, from the beginning less time until now that we are caught up in the samsara and we keep changing we uh, it's called the circle of uh, Uh, life the wheel of life just like the wheel, the wheel turns one round and then again it turns so likewise the life goes on entonces eh, esta, eh, tenemos luego el, uh, el camino de la gran persona que es aquella uh, persona o superior que se da cuenta de que no solo los reinos inferiores sino todo el samsara es sufrimiento y que esto no es solo para uno o una mismo sino que todos y cada uno de los seres están en la misma situación y entonces uh, al caer en, eh, estamos en atrapados en el samsara además desde el tiempo sin principio y es algo que uh, constantemente seguimos cambiando es como el ciclo el ciclo de existencia o la rueda de la vida es igual que una rueda gira y luego otra vez esta uh, vida sigue and uh, since we keep changing the uh, we keep changing the the place and parents and relatives and so so there's not a, it, it keeps rotating la like rotating so therefore there's not a single sentient being That did very y como seguimos cambiando cambiando de lugar de padres de parientes es eh, seguimos sigue rotando no hay un solo ser que no haya sido nuestros amable, nuestra amable madre padre parientes amigos y demás. Every time we have taken the birth, they have given us so much love and benefit, and saved, saved from many harms. And they've been all very, very uh, kind, and and uh, very kindness. Cada vez que hemos tomado un renacimiento, nos han dado tanto amor, nos han beneficiado tanto, salvado de tantos daños.

Y a algunos los tomamos como amigos, a otros como parientes, a otros como enemigos, a otros indiferentes. Pero en realidad, todos y cada uno de ellos son estas muy uh, amables uh, madres, amigos y demás.

And uh, just to seek liberation for oneself alone uh, is not right. Even in worldly level, uh, even in just this life also, that if your um, family members and friends to whom you have so much love. Uh, are in the midst of uh, great suffering, and then oneself alone in a safe and in a happy place. If you are a good-hearted person, you wouldn't feel good, good. You wouldn't feel happy, and it's morally is not the right. Incluso a nivel mundano, en esta vida. Si uh, alguno de tus uh, uh, miembros de la, tu familia o amigos uh, están uh, que te, que te, han, te dan uh, hacia los que tienes tanto amor, están en medio uh, de gran sufrimiento y uno o tú estás en ese lugar seguro y feliz, si eres una buena persona, uh, no, no te sentirás uh, así de feliz y, y moralmente tampoco es correcto. and so therefore one who realizes this, so therefore uh, instead of seeking for <laughs> oneself alone, the liberation, that one have to think of all the others, the limitless sentient beings, to relieve from the suffering and to place them to the path of happiness. Por tanto, Si alguien se da cuenta, quien se da cuenta de esto, eh, no, no buscará uh, solo la propia liberación, sino que pensará en los uh, seres que son ilimitados, tratando de aliviar su sufrimiento y llevarlos o, o ubicarlos en el camino a la felicidad. So you generate loving kindness and a compassion to all sentient beings y generas así el amor bondadoso y la compasión hacia todos los seres. Without any kind of exception, without any uh, difference, and uh, so when you have the genuine uh, loving kindness and the compassion, then one could not remain in uh, idle. Y uh, hacia todos sin excepción, sin diferenciar. Porque uh, cuando uh, desarrollas esta uh, compasión uh, genuinas y amor bondadoso genuinas, no puedes mantener uh, no te puedes quedar indiferente. And uh, so we must uh, do something, but at the moment we can't do because we are ordinary person and we have no freedom. Wherever the winds of karma blow, one has to be there. And uh, even though we have uh, the feeling, but we can't help them. Entonces tenemos to hacer algo, pero nosotros ahora somos personas ordinarias sin libertad. y no podemos hacer mucho porque nosotros también estamos a, ver, a merced del viento del karma que cuando sopla vamos donde nos lleva y aunque eh, sí que tenemos cierta sensación sentimiento de hacer algo no, no, no podemos hacer mucho ahora and so only way to effectively to help the sentient being is to seek uh, full enlightenment because when you are enlightened You, when you attain the ultimate enlightenment, and then you can uh, help rescue sentient beings, uh, even in a single moment, the countless sentient beings will be able to save. Por eso, el modo efectivo de que, en el que podemos hacer algo es buscar la iluminación completa, porque cuando logras la iluminación completa, entonces sí que puedes ayudar a rescatar a los seres, incluso en un solo instante uh, puedes uh, rescatar a incontables seres. And, uh, so, so to attain the enlightenment, you need to enter. The bodhisattva y para lograr la iluminación, entonces necesitas entrar en el camino del bodhisattva. And the bodhisattvas, the main practice, is called the, the six perfections. Y para los bodhisattvas, su práctica principal se le llama las seis perfecciones. Mm, so, such as like the perfection of generosity, the perfection of moral conduct, the perfection of uh, Uh, patience and uh, endeavor and meditation and the wisdom y son las perfecciones tales como la generosidad la conducta moral la paciencia el esfuerzo la meditación y la sabiduría and uh, so the five of them are method side and uh, wisdom is the one side Y cinco de ellas son del lado del método y la sabiduría es el lado de la sabiduría. And without wisdom, the five of them are like, just like a blind. Wisdom is like the person with the eyes. Sin uh, las cinco las cinco primeras sin la sabiduría son como ciegas, porque la sabiduría es como los ojos de la persona. The blind person could not uh, walk. Similarly these other uh, practices uh, could not reach without the wisdom. Y es como la persona ciega que no puede andar bien, entonces estas prácticas sin uh, la sabiduría no uh, pueden lograr su objetivo. But the blind persons, but the person with the eyes can lead. and then to get into the to the places where wherever one wishes to go. And so likewise wisdom is uh, absolutely necessary and in fact without wisdom the generosity could not be the perfection. to have the name of perfection it has to be a generosity combined with the wisdom de la misma manera eh, por tanto esta sabiduría es algo a, absolutamente necesario porque sin ella la generosidad no llega a ser perfección para recibir el nombre de perfección la generosidad debe ir combinada con la sabiduría but the methods are also very important methods are like uh, uh the feet and wisdom is like the eyes to walk on the road and to get to your destination you need the eyes to see the path and the feet to walk on pero el método también es muy importante porque es, son como los pies, la sabiduría es con los ojos. pero para andar el camino, lleva, necesitas los ojos. Uh, para andar el camino y llegar a tu destino, necesitas tanto los ojos para ver como los pies para que te lleven. the blind person uh, with the feet could not uh, trabajar. The, the person with the eyes but without feet also could not work. but with with the, with the feet, and also with the eyes then can see the path and walk on and get to your destination. por eso una persona con ojos pero sin pies tampoco puede andar solo es así una persona que tiene los ojos y los pies ves el camino y luego uh, andas a través de él hasta que llegas a tu destino. And so, therefore, uh, Bodhisattva part,

Or uh, even the ultimate enlightenment uh, wisdom is uh, very important. Por tanto, cualquier camino que desees seguir, eh, el camino de rabacas o también el mundano de los reinos superiores, el tratar de lograr la liberación personal o el de la iluminación completa, en todos ellos la sabiduría es algo esencial. And then we have the the Vajrayana path, the Vajrayana, the Mantrayana path, and that uh, uh, the beginning, of the motivation of uh, enlightenment mind and uh, ultimate uh, realization of the uh, truth and final accomplishment of the full enlightenment is a concern. There's no difference between the Paramitayana o the General Mahayana Path y uh, Mantrayana Path. Y te, luego tenemos el camino Barrayana o Mantrayana. Entonces que en referencia al principio se habla de la motivación, de la mente, de la iluminación. Luego también se habla de la realización de la verdad última y el final, que es el logro de la iluminación completa. En lo que concierne a ellos, eh, tanto el, el camino general mahayana o paramitayana y el mantrayana no hay diferencia entre ellos. But the difference is uh, there are four ways that mantrayana is uh, more advanced, more greater, than the general mahayana. Pero las diferencias eh, se dice hay cuatro modos en el que el mantrayana es más avanzado o superior al uh, el Mahayana general. Because in general Mahayana that we meditate through the just meditation that you gradually improves and makes uh, closer to the ultimate reality. So as a being in an ordinary person. that there's no way to have the actual reality the glimpse of the reality one can have the the general ideas of the reality but one could not experience the direct experience of the, the direct glimpse of the uh, reality could not be uh, uh, experienced. Porque en general, en el, en el camino Mahayana general, cuando meditamos, uh, eh, es a través del progresivamente o gradualmente mejorar que te acercas a, a la experiencia de la realidad última como persona eh, ordinaria no hay posibilidad de tener esta eh, experiencia de, 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 o destello de realidad sino que uh, eh, o una idea solo podemos conocerla a través de ideas generales pero esta experiencia directa este destello de la realidad uh, no se puede experimentar hasta que no has progresado That during the uh, empowerments that are descending the transcendental wisdom, or during the 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 main empowerments, by using the the different methods of like, emphasizing on the channels and elements and so on, that even as ordinary person can have the experience, the glimpse of the of the ultimate. Uh, Uh, truth, ultimate reality. Pero en el barrayana, mmm, durante la iniciación, cuando se habla del de descenso de la sabiduría trascendental o también en, en iniciaciones principales, uh, mediante el uso uh, de otros métodos que enfatizan los canales y los elementos, incluso una persona ordinaria puede tener esta experiencia de destello de, uh, sobre la realidad última o la verdad última. Por eso se puede decir que el Vajrayana tiene este método directo de experimentar la verdad última, which is the first, uh, que es la primera especialidad a uh, secondly that it has more methods um, uh by as a uh, many different uh, uh methods by using the um, uh, the body the elements and the channels and breathing uh and also the the visualizations and the recitations, etc through which can have a very strong impact En la También en segundo lugar tiene más métodos, muchos dif métodos distintos, uh, por ejemplo, re en, usando los elementos del cuerpo, los canales, la respiración, la visualización, las recitaciones, mediante los cuales se puede tener un impacto fuerte eh, sobre las realizaciones. And then also. Uh, so this is the second specialty, and the third specialty is that it is meant for the intelligent beings. Esta es la segunda especialidad y la tercera es que uh, está uh, eh, se supone que es para las personas inteligentes. Uh, generally speaking, the Buddha's teachings are very vast and profound like an ocean. And so for ordinary persons, that it is uh, comprender uh, En general las enseñanzas de Buda son muy extensas y profundas como el océano. Y para la gente eh, ordinaria común es difícil el comprenderlas en su totalidad. tantra. Tantric teachings are bound with the you know, Vajra words, so it's difficult to ordinary person to comprehend. Y en especial las enseñanzas del tantra uh, tienen están uh, ligadas a estas palabras de barra Vajra que son difíciles de comprender. And, uh, mm, So, therefore, wisdom is of course very, very important uh, to to have. Por eso es muy importante tener la sabiduría. And so, this is the third specialty. Uh, por eso, y esta es la tercera especialidad. And then, the fourth specialty is that it is a, uh, <coughs> without going through the hardships. Whereas in Paramitayana, one have to go through a very difficult. Uh, practices love like by giving one's own part of the body etc. But in in Tantrayana that one need not go through ha such hardships and one can go from uh, bliss to bliss. Uh, so that is the uh, fourth specialty. And then the fourth specialty is that sin ir uh, uh, a través de penalidades, porque en el paramitayana sí que hay prácticas uh, difíciles, como el ofrecer las diferentes partes del cuerpo, uh, pero aquí en el, en el mantrayana no se precisa uh, trair, uh, ir a través de tales pe penalidades, sino uh, que puedes ir de gozo en gozo, y esta es la cuarta especialidad. Whichever level of the spiritual path that one wishes to follow, uh, wisdom is uh, something that is absolutely essential. And such wisdom, the seed, the, we all have the seed of the wisdom, in the sense that we all have the, the nature. Uh, the true nature of our mind is never stained with the obscurations. y tal sabiduría la semilla, la semilla de tal sabiduría la poseemos todos eh, eh, que es la naturaleza de Buda ya que la naturaleza verdadera de nuestra mente nunca ha estado no está manchada por los oscurecimientos. And the true nature of the mind is uh, naturally pure uh, from, from, from the beginningless time. But to awaken this seed, to awaken this wisdom seed depends on the uh, necessary conditions. Pero para despertar esta semilla de sabiduría uh, son necesarias uh, unas condiciones. Uh, se precisan estas condiciones necesarias. Por ejemplo, like every seed has the potency to grow as a crops, but if you keep the uh, seed in a dry box, it will never grow. To grow the seed, you need to, to create the necessary conditions la like placing it on the fertile ground with the right moisture, with the right temperature etc. Porque uh, cada semilla tiene el potencial de uh, dar el fruto la cosecha. Pero si ponemos esa semilla en una caja seca ahí no crecerá. Para crecer debemos de uh, uh, ofrecerle las condiciones, es plantarla en un terreno fértil con la humedad y con la temperatura adecuadas. De modo similar, para despertar nuestra semilla, debemos uh, de buscar de eh, conseguir eh, las bendiciones de manjushri que es la, la, la manifestación de la sabiduría de todos los budas y para ello la práctica de manjushri es muy importante y uh, especialmente recitar el manjushri namasangita tantra y especialmente en eh, recitar el, el tantra de eh, Manjushri de Namasangye uh, because this i believe is also the actually tantra for all the tantric teachings porque creo que es uh, el tantra de para todas eh uh, uh, enseñanzas de tantra so today i'm going to give the reading transmission of this uh, tantra y hoy voy a dar la transmisión uh, leída de este Tantra. And I y yo mismo he recibido esta transmisión de muchos gurús y especialmente la he recibido de su santidad el Dalai Lama. And so this is very, very uh, important because it is the root of all the, the other tantras as well. So now I'm going to read this, and to read this, uh, that it is important when you receive the reading transmissions that it is important to have the, the right motivation. Y por eso ahora voy a recitarla. Y es importante que al recibir las transmisiones orales leídas, uh, eh, tenéis que hacer, tener una motivación correcta o adecuada. Y es que por el uh, bien de todos los seres eh, sintientes eh, debo lograr la iluminación completa. Y para lograr la iluminación completa, es por lo que estás recibiendo esta transmisión leída. And after this, that one will, uh, the path. Y tras recibirla diligentemente, seguirá, eh, uno una seguirá el camino. Con esta motivación correcta y también con la conducta correcta, de la misma manera que un, pan, un paciente sigue el consejo del médico. So now I will, uh, do the reading transmission. Ahora voy a hacer esta uh, transmisión leída.

памятно да на дини да 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 можни тъй мождище да 120 111 да тара да на да на да 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 да

ᱡᱮᱱᱮᱥᱚᱱᱟ 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 사랑해주시는 여러분들 드리지도 지신 좋은 방송 나쁘지 않으시고 여러분들 지신 지신 여러분들 잘 주셨죠? 전화 드시면 지라시바 타베다 지네라고 지는 바가지 가네로 맞으면 되고 드는 저도 가버라도 보셔도 괜찮죠. 지들 나르지 주원로도 되고 전화 저러면 되죠. 내가 저 빈아든 대연수빈 나와미도 고도 주주모 타마지베도 주가 두든지 갖든지 잔다 담바 고것도 담자 담다만 안 되거든요. ਵਾਦਵਾ ਨੁਰ ਨੁਰ ਜਿਮ ਜਿਮ ਨਿਆਗਦ ਨਿਆਗਦ ਲੈ ਬਨਿਆਗਦ ਨੀ ਦੇਦਸਾ ਵਾਦ ਜਿਮ ਜਿਮ ਨੁਰ ਦੋਤ ਵੰਬ ਮਿਗੋ ਮਦਸ ਮਿਗੋ ਨਿ ਜਵਾਸ ਜੰਦ ਨੁਰ ਦੋਤ ਮਦ ਦੋਤ ਵੰਬ ਨਿਆਵਾ ਵੇਯੋ ਮਸ ਦੋਸ ਵਾਦ ਬਤ ਗਿਜ ਨੁਰ ਦੋਤ ਨੋ ਵਾਦ ਜਿ ਵਿਚਿ ਨਿ ਦੇ ਜਿ ਨਿ ਮਤੋ ਚਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮੇਲ ਨਿ ਗੇ ਰੋਬ ਦੋਸ ਨਿ ਜਲੇਜ ਮਸ ਨਿਆਦਮ ਨੋ ਵਾਦ ਨਿ ਵਿਜਿ ਮੇ ਜਿ ਰੋਬ ਮਿਜਿ ਰੋਜ ਜੋਸਿ ਮਾ ਜਮਾ ਜਿ ਮਾ ਜਮਾ ਦੋ

szerownienie nienarodzonych w ogóle na makże jeszcze kiedy nawet się da się dawoce dowoce gdzieś na dzisiaj widzimy dołem dołem nie chcę sobie nawet nie dowodzić żadnego żadnego jakbym ja bym ja bym nawet nie chciał żałuję byś się słyszy być o co chodzi do tego do nie widzimy widzimy na dzisiaj działało do nie rodzę na dzisiaj rodzę na dzisiaj rozumiecie rozumiecie którzy z nich nie roznieśli się nie zero zero zero

Entonces con esto hemos completado la transmisión leída de uh, Manjushri Namasange Es muy bueno que ahora haya muchos centros que están saliendo And so um, everyone should emphasize in your uh, as teachings that you receive from your teachers, that you try to put in your everyday life uh, as much as possible uh, in practice. Entonces, uh, uh, como Están uh, surgiendo muchos centros, entonces es muy bueno enfatizar y poner en práctica las enseñanzas que habéis recibido de vuestros maestros y cada día eh, ponerlas en práctica tanto como podáis. En general, uh, la base de las enseñanzas de Buda es la compasión. especially the mahayana teachings, uh, the root lies in the compassion. so in the sutras and the commentaries all emphasize how important the compassion in the beginning, in the meantime, and also uh, at the end. En los sutras, en los comentarios, se enfatiza... constantemente como la compasión es importante al inicio, eh, a mitad y al final. And whatever little compassion that we as ordinary person can have is very precious and we try to to generate and try to increase uh, and more important that try to put the compassion in action. Entonces la pequeña compasión que podamos tener como personas normales, esta pequeña compasión es muy preciosa y debemos de tratar de generarla e incrementarla y también eh, lo, es muy importante, eh, lo más importante es ponerla en acción. The idea is As at, at this le At this level the, those who are in surrounding you like your neighbors and those who are who are surrounding you, animals, human beings, especially those who are sick and destitute and who are poor, that we try to to help them as uh, as a Dhamma center that we try to help them as as much as possible. entonces uh, y de manera ideal uh, eh, lo, más i lo ideal sería desarrollar esta compasión universal hacia todos los seres pero a nuestro nivel con aquellos que nos rodean ya sean nuestros vecinos los animales los seres humanos especialmente hacia aquellas personas enfermas o pobres y demás ayudarles uh, tanto como podamos uh, desde la perspectiva de aquí como centro de dharma. and also the general uh, social service, and especially uh, to look after the, um, to make awareness uh, among the old people, the importance of the environment. Mm. Y también, Uh, en general todo aquello que en lo que consiste uh, los servicios sociales y tratar de uh, 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 elevar la conciencia uh, uh, hacia todos de lo importante que es cuidar el entorno and so that uh, then the Dharma Center will become a uh, uh, action compassion in action this is what His Holiness the Dalai Lama also emphasised and he even Uh, told us that when I go to the different dharma centers that I must advise uh, how important to put the compassion in action and by doing social service and to uh, to make aware uh, of the importance of the empower environment and Así es como el centro de Dharma uh, puede uh, poner esta compasión en acción. Y de hecho es lo que su santidad, el Dalai Lama, enfatiza, incluso nos lo dice a nosotros, que cuando me lo dice a mí, cuando uh, debo aconsejar también lo importante que es poner la compasión en acción a través de los servicios sociales o uh, uh, eh, enfatizando uh, elevando la conciencia sobre el cuidar el medio ambiente. And so the dharma centers must take the initiative and dharma centers must set an example how to to do the social service and also to uh, to look after uh, the environment. Por tanto, los centros de Dharma deberían de tomar la, inicia la iniciativa al respecto y servir de ejemplo en, este, uh, en relación al servicio social y al cuidado del medio ambiente. So once again, I would like to thank you very much for uh, everyone uh, for inviting me here and uh, giving me the, such a warm reception, and that I wish all of you uh, in your personal practice y de nuevo querría uh, daros las gracias a todos por haberme invitado aquí y haber preparado esta recepción tan calurosa y desearos tanto en la práctica personal como en el trabajo de comunidad que tengáis mucho éxito and may the blessings of the Buddha Dharma and Sangha be with you now And always. Y pueda siempre permanecer con vosotros, ahora y siempre, las bendiciones del Buda, del Dharma y la Sangha. Muchas gracias. <coughs> Si jari kuyi yu korwe yusu, liyakori rasa lupa po, lo sambuling ba lu balancu jandramine, rudan lu pagaya tanggaya cer, yoden danan chudro dramine da, rinpoche, ri, wo, pa, san, si, do, yo, yo, va, pa, yi, loto, cor, lo, rinpoche, nor, rinpoche, sumo rinpoche, la, rinpoche, lampo rinpoche, lompo, rinpoche, tacho, rinpoche. Yibumba, geuama, trenuama, luma, garma, meto ma poi in poce, terchen pojibum pa, gewama, trewama, luma darma, metoma du poma, nansel mandri chama, ni madawar in du, yo puzula mi pelio puzun sopa mazan guame pa zan bon du bomban didan drintzen zaua dan jupe sepe parden lama dan panan dan kiepe duien lama lo santu bento txutete Yo tu yedro we don dulce susor, chene

on behalf of all the students here in, in the center today, everyone here, thank you ever so much from the bottom of our hearts for coming, for visiting us, and for your teachings, which are like a, a rain of nectar for our, for our minds, subduing our minds. And thank you for this most profound oral transmission of the names of Manjushri. We really are the fortunate ones in these degenerate times. So please live forever, and please, if you come back to Spain, Please visit us again. Thank you so much. Por supuesto, los que queráis ofrecer la cata a su santidad, ahora es el momento para hacerlo, ya sea una cata o algún ofrecimiento. Ahora es cuando podéis pasar.